Hola, bienvenidas a Un Buen Rato, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, gracias. Sois vecinas, ¿no? Bueno, entonces para el trabajo os vendrá bien, porque os podréis ayudar en un principio si tenéis problemas. Contadme un poco por qué queréis acceder al puesto. Bueno, yo estoy en el paro, y cuando vi la oferta de trabajo, me pareció algo que no podía rechazar. Las condiciones son bastante buenas, y no es un trabajo muy duro, pero eso no quita que vaya a prestar la máxima atención a él. En mi caso, yo vengo de otro empleo, pero ahora me he dado cuenta de que tenía delante de mis narices algo que siempre había soñado. Pasar horas pulsando una palanca y servir con ella a la sociedad. Ajá, entendido. Mira, voy a ser sincero. Tenemos muchas plazas, por lo que mañana mismo podéis empezar a trabajar. Eso sí, aunque parezca un trabajo fácil, no os podéis despistar. Si falláis mucho, tendré que despediros, así que estaremos unos días de prueba. Como ya sabéis, tenéis que pulsar la palanca tantas veces como podáis de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Una luz que os instalarán encima de la palanca os indicará que es hora de trabajar. No pasa nada si de vez en cuando os tomáis un descanso. Pero si no pulsáis la palanca el número de veces suficientes en un día, recibiréis avisos de que no estáis haciendo bien el trabajo. Trabajaréis desde casa, pero si tenéis algún problema, podéis acudir a la oficina. ¿Todo entendido? Todo bien. Sí, entendido todo. Solo una cosa, no hemos hablado del sueldo. Cierto, se me olvidaba, cobraréis 4.000 ratodólares al mes. Muy bien. Gracias, mañana empezaremos. ¡Ey! ¡Por fin llegas! ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que me encanta el trabajo. Está bastante bien, porque además se me está poniendo la pata fuerte. Es como ir al gimnasio. Sí, aunque estaría bien que nos pagasen más. Bueno, sí. Aunque por otra parte, ahora estoy bien, porque no me falta de nada y mira, aquí estamos tomándonos unas cañas tan ratamente. Sí, cierto. ¿Nos puede explicar un poco la nueva reforma laboral? Por supuesto. Muchas empresas necesitan que sus empleados trabajen más duro. Entonces, ¿por qué no permitirlo? Así podrá haber trabajadores que se esfuercen más y que reciban más salario. Y si alguien quiere trabajar más de 6 horas, ¿por qué no dejarle? Es algo bueno tanto para el empresario como para el trabajador. ¿Harta de ver la vida en blanco y negro? ¿Harta de tu condición ratonil? ¿No sabes aún qué se siente al verlo todo de otro color? O, al menos, con color. Compra este televisor, tan solo por 1.000 ratodólares al mes. Grande y a color. Porque tú te lo mereces. ¿Visteis la implantación de la nueva reforma? Por fin podremos lograr nuestros objetivos como empresa. Tenía muchísimas ganas. Sí, ya era hora de que el gobierno impusiese de verdad su política económica. A partir de ahora tendremos a trabajadores que corren de verdad y a los más vagos los echaremos a la calle de una vez. Y lo mejor es que eso será una fuente de ingresos enorme. Aunque no hayan subido aún las subvenciones de las empresas, conseguiremos ser mucho más competitivos en el mercado, porque ahorraremos muchos costes y encima la mayoría de los trabajadores empezarán a dar todo lo que puedan por los incentivos y por el miedo al despido. Sí, la competencia será mucho más fácil con la reforma y veremos cuáles son los trabajadores que realmente valen para nuestras empresas. Hola, buenas tardes. ¡Anda, Roberto! ¡Pasa, pasa! Quería comentaros los nuevos informes que me han llegado sobre psicología laboral. Coméntanos entonces. Bueno, ahora mismo tenemos un sistema de trabajo en el que los trabajadores cobran igual, pulsen a la barra 5.000 veces o 50.000 en un día. Esto hace que, pese a que algunos trabajadores se esfuercen más que otros, el beneficio sea muy pequeño. Eso ya lo sabemos. De hecho, tras la reforma laboral, vamos a aplicar un nuevo sistema. Pagaremos más a los trabajadores cuanto más trabajen. Si quieren trabajar 10 horas al día, que lo hagan. Si quieren pulsar la barra más veces, que lo hagan también. Su salario será mayor. Estamos en una reunión importante. Por favor, vete si no tienes nada que contarnos. A eso venía. Se trata de un descubrimiento mucho más grande. Experimentando, hemos visto que si en vez de pagar a las ratas por meses, como hacíamos antes, o por horas o pulsaciones como queréis hacer ahora, lo hacemos premiando aleatoriamente los esfuerzos, las ratas trabajarán mucho más. ¡Explícate! Sí,
Imaginemos que les decimos a nuestros empleados que hemos cambiado el generador y que a partir de ahora solo algunos golpes de la barra servirán de algo a la empresa. Eso sí, estos golpes serán mucho más valiosos que los anteriores, por lo que a nuestros trabajadores les compensará si les aseguramos que siempre que trabajen igual que antes recibirán su recompensa. Pero entonces, ¿estamos hablando de premiar solo algunos golpes? No lo entiendo. Hagámoslo como hemos propuesto hoy y premiemos cada uno de los golpes. Así la rata trabajadora sentirá que cada esfuerzo es recompensado y trabajará más aún. No creas que es tan sencillo, ocurre totalmente lo contrario. Las ratas, al ver que se premian solo algunos de sus esfuerzos, perseguirán algo esquivo pero alcanzable, una sucesión perpetua de motivos de esperanza. ¿Por qué enganchan las máquinas tragaperras a tantas ratas en los bares? ¿Les engancharía tanto si les diesen dinero cada vez que meten una moneda? Creemos ratas adictas al trabajo, ¿qué hay mejor que eso? En cuanto vean que reciben un enorme premio por una sola pulsación, buscarán constantemente ese momento, y no les importará pulsar la barra otras mil veces. Hablo de un descubrimiento científico, creedme y os haréis de oro. La verdad es que no me lo creo, pero tus consejos no han fallado nunca. Yo, por lo menos, lo aplicaré en mi empresa. ¿Viste la noticia de la nueva reforma laboral? Me alegro muchísimo, porque ahora los que queramos podremos trabajar mucho más y ganaremos más dinero. Uf. Yo no lo veo tan claro. Ahora muchas ratas se pondrán a trabajar más horas. ¿Y crees que las empresas necesitan tanto trabajo? Me da un poco de miedo. Yo no quiero trabajar más porque con lo que gano tengo para vivir y me va muy bien. No necesito tanto dinero. Pero ver la tela color, ¿te imaginas? Ahora me voy a poner a trabajar más para pillarla. Tiene una pinta increíble. La verdad es que no me llama demasiado. Creo que eres un poco vago. Ya me dirás cuando te invite a mi casa y la veas. Bueno, ya te diré. Mientras tanto, creo que están empezando a hacer pequeñas huelgas por los despidos. Tendríamos que apuntarnos para parar la reforma laboral, porque las empresas empezarán a despedir a trabajadores. Ya no necesitarán a tantos. Y te puede tocar a ti, o me puede tocar a mí. Y tú preocupándote por una puta tele para verle el color de las bragas a la presidenta del gobierno. Tú verás lo que haces. Mira, estuvieron muy bien las revoluciones del siglo XIX. Sí que es verdad que se consiguió mucho. Pero ahora son otros tiempos, no lo niegues. Hoy las huelgas no sirven para nada, ya no merece la pena intentarlo. Los últimos años nos demuestran que no se pueden cambiar las cosas. Así que yo en tu lugar me pondría a trabajar. Quieras una televisión nueva o no, quién sabe cuándo necesitarás el dinero. Hemos aceptado algunos puntos y las readmisiones a los empleados han sido inmediatas. Pese a todo, se podrá seguir trabajando hasta 10 horas al día para conseguir los incentivos. Ratita, ¿quieres un nuevo coche?